Tardes, Daisy, Jenny, Gloria, Marcela, Gabriela, Douglas, Buenas Yancy. tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta habitual que tenemos ahorita. Y solo permítanme que estoy revisando los avances. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la octava clase del curso. Por acá les mandé la hoja de trabajo. El día de ahora vamos a estar trabajando con los formatos condicionales, que es una herramienta que me permite crear una especie de indicadores, ¿sí? Crear una especie de indicadores en el aspecto de que tenga una información gráfica o visual de alguna condición o de alguna situación que yo quiero comenzar a medir o necesitamos medir. Y existen de varios tipos, ¿verdad? Existen simbólicos, relleno de celdas o la combinación de ambos, ¿sí? La combinación de ambos. Esto se utiliza mucho cuando nosotros manejamos presupuestos, manejamos indicadores, necesitamos alguna alerta que nos informe o que nos vaya mencionando cómo va el progreso de ciertas situaciones. Y son, digámoslo, si tenemos un poquito de concentración, no son tan complicados como muchas veces se le menciona. Pero antes, recordarles por el momento que estoy teniendo poca respuesta con la parte del avance de la plataforma. Sí han mejorado algunos, pero en todo caso han venido creciendo siempre los mismos, o sea, siempre los que están participando en la cobertura de la plataforma, o en todo caso los que siempre participan en la clase. Entonces les pido de que arranquen con la plataforma porque todavía a la octava clase, o sea, 8 días después de 3 días, porque digamos que cada cinco clases tendría que estar completa cada unidad, ya llevamos un atraso de 8 días y hay estudiantes que no interactúan. Ya les van a comenzar a llamar por teléfono, y pues no sé, a veces, ahorita tómelo como un seguimiento, ¿verdad? Una motivación, un empuje de estarles diciendo, no, hombre, no se rindan, sigan adelante, porque a veces se molestan, ¿verdad? De que uno les quiera imponer alguna situación, pero como les vuelvo a repetir, las buenas prácticas, las buenas enseñanzas, los buenos modales implican también de que si no queremos llegar a la amenaza, ¿verdad? Independientemente de qué tipo de amenaza sea, ¿verdad? Por lo menos en la parte escolar, yo me acuerdo que nos amenazaban de que nos iban a expulsar del colegio, yo me acuerdo que teníamos cada trimestre una evaluación si nos daban matrícula amarilla, verde o roja, eso para mí era algo bien bastante impactante, entonces si no queremos llegar a ese tipo de situaciones, tratemos de también poner el protagonismo que le corresponde al estudiante, ya sea levantando la mano o en todo caso, pues ejecutando lo que tiene que ejecutar. ¿Estamos bien con esta parte? No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna problemática como para que no puedan arrancar todavía con la plataforma. Si podés hacerlo todo, Daisy, hacerlo todo. Gracias, Dula, por la consideración. O sea, no hay tope hasta dónde tienes que llegar. Cada cinco clases tienes que haber finalizado una sección, pero si puedes llegar a, por ejemplo, acá, a Gabriela. Ya tiene Gloria, Gabriela, ya tienen todo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien no tienen problema con la plataforma? ¿Todo bien? Entendería que sí, ¿verdad? Jenny también ya tiene, digamos, las tres cuartas partes, muy bien. Y por ahí tenemos algunos en estado de reposo por el momento.
Tengo una Bien. consulta, perdón mi ignorancia. Dime, Marcela. Fíjese que yo he estado trabajando en lo que usted nos está mandando, pero a mí no se me guarda, no sé cómo puedo hacer para hacérselo llegar, ya sea en screenshot, porque no se me guarda. Cuando vengo yo a iniciar sesión nuevamente a mi computadora, no tengo guardado nada. Pero me estás hablando de la plataforma, ¿verdad? Sí, de la plataforma, porque Ok. estoy viendo que la mayoría le aparece siempre, ¿verdad? Y Lo somos primero la que tienes minoría que los que validar, tenemos. okay. Lo primero que tienes que validar, Marcela, es esto, mira, de que estás inscrito en este curso que se llama Excel Básico, iniciado el 24 de julio. Porque por alguna extraña razón, no sé si ustedes se han inscrito antes o lo han dejado a medias, o por alguna razón les ir a otro curso. Por ejemplo, aquí yo tengo todos los que he venido trabajando, ¿verdad? Entonces, este de acá es el primero que tenés que buscar. Te enrolás ahí. Si estás en lo correcto, cuando ya tú respondas el evaluado, ¿sí? Y le des enviar, por ejemplo, aquí voy a colocar un evaluado, mira, y le des enviar. No sé si le estás dando el botón de enviar. Ah, no, ni siquiera me había metido a eso. Sí, o sea que al llenar, digamos, vean, al comenzar a llenar, me lo tiene que habilitar. O sea, no me lo habilita hasta que tenga todas las respuestas correctas, hasta todas las respuestas llenas, independientemente estén buenas o estén malas. Entonces acá ya le doy enviar. Y Okay, ya te va a muchísimas actualizar. gracias. Muy bien. Bueno, espero que avancemos esta semana, ¿verdad? Avancemos esta semana. No dejemos acumular el trabajo. Sí, Creo que esta la me semana me pondré el día. Perfecto, gracias, Marcelita. Creo que al final de los. A medida uno va madurando, a una medida va disque madurando, o a medida uno va creciendo en edad, lo que más valora es el tiempo, ¿verdad? Más que otras situaciones. Bien, entonces, en esta ocasión. Vamos a trabajar formatos condicionales. Estos formatos condicionales, como les mencionaba, nos van a ayudar a crear alertas. Podemos llamarles indicadores, ¿verdad? Indicadores, pero gráficos. Es decir, porque, digamos, ya un indicador conlleva la fórmula, etcétera, etcétera. Pero acá, en función de un resultado, de un número, de una frase de algún resultado nos puede brindar cierta información gráfica o visual para ver cómo se comportan ciertos resultados. Acá, por ejemplo, nos podemos apoyar mucho de las funciones básicas que veíamos ayer, por eso que doy un preámbulo, digamos, en la clase de anterior para que en esta se pueda comprender lo que trabajamos. Y por ejemplo, podemos tener resultados como este tipo, ¿vean? Como este tipo. Acá tengo el consumo de una manera trimestral del consumo de metros cúbicos de agua potable para los 14 departamentos. Y tenemos los valores mínimos, máximos y promedios del consumo, que son todos estos de acá, ¿verdad? Que el consumo es la sumatoria de estos tres. Entonces, acá puedo identificar y colocarle como una. ¿Qué sería por acá? Una viñeta donde digamos que este tipo, esta especie de color o esta especie de combinaciones de relleno me hacen ver de que los consumos están abajo del promedio y los que están en esta especie de relleno, los consumos se encuentran arriba del promedio. Considerando el promedio, 6.706, que aquí lo he determinado. Lo he determinado, permítanme, quiero ver, lo he determinado con, bueno, aquí está malo, ¿verdad? Porque este es el máximo. Tengo el máximo, tengo el mínimo y el promedio, quiero ver dónde lo tengo. Ah, el promedio nunca va a aparecer porque no hay un dato, ¿verdad? No hay un dato ahí, no hay un dato exacto, 4.969.21, el promedio nunca va a aparecer. Tengo el máximo y tengo el mínimo. Entonces, lo he determinado, estas funciones lo he determinado con
con las funciones max, mini y promedio, y ya vamos a conocer cómo relacionar esta información para que en dado caso caiga en este rango. Miren, entre menor o igual a 4969.21 se coloque de esta forma. O sea, como un consumo, bueno, recuérdense que para mí, ¿verdad? Igual se los transfiero, no está de más el mensaje. El agua es el recurso más vital que tiene la Tierra, parte de la vida, ¿verdad? El aire. Porque ya culturas de, digámoslo así, de estarse lavando los dientes con el chorro abierto, o lavando los trastes con el chorro abierto, ya no debe de existir. Incluso en la regadera, ¿verdad? Perdón que me meta en esto, pero aprovecho para tomar conciencia. Entonces, debería de haber premios por consumo bajo, ¿verdad? Porque quiere decir que estamos economizando el recurso más vital de la Tierra. Y eso es lo que indica, digamos, una interpretación de estos resultados, porque ¿para qué podría medir eso, verdad? Para que tengan una idea de cómo aplicarlo. Entonces, el formato condicional lo van a encontrar en el menú inicio, acá en el submenú estilos, y vamos a encontrar aquí la herramienta o el botón formato condicional. Al desplegarlo, se crean cinco categorías. Entre estas cinco categorías, quizá la más predominante, porque esta es un poquito, digamos, yo les recomiendo que primero dominen estas tres y luego se pongan a manejar esto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, yo manejaba un indicador donde tenía la devolución de los diferentes productos que manejábamos en la bodega y los productos con una alta incidencia de bodega sacábamos un indicador de los 10 superiores, es decir, cuáles son los 10 productos que están generando más devoluciones. Ya me los marcaba, me los coloreaba, ya los identificábamos y comenzábamos a analizar, ¿no? Es que fíjate que la competencia le bajó 30 centavos, bastante significativo el precio con lo que nosotros tenemos. Están quejándose porque le llega producto, digamos, con presentación vieja, etcétera, etcétera. Entonces, ya lleva un poquito más yo lo siento como un poquito más de razonamiento, ¿verdad? Digamos, vamos a aprender estas tres que están acá. Entonces, de las cinco categorías, tenemos del tipo de barra, diferencia a la escala, es que la barra se va viendo como que va creciendo de un color, como digamos de lo más bajo o lo de lo negativo a lo positivo. Y a medida va entrando el rango positivo o lo que para nosotros es agradable, se va convirtiendo en un color hasta llenarse al 100% la celda de un mismo color, ¿verdad? En cambio, esta se va cambiando como de colores, es decir, si está en un rango se pone roja, si está en otro rango se pone amarilla y si ya llega al 100% se coloca en verde. Y acá tenemos los gráficos, o sea, los formatos infográficos, donde, bueno, en el caso, en esta versión de Excel que tengo, me aparecen bien mates los iconos acá, ¿verdad? Porque en la versión anterior que tenía, me aparecían en 3D y un poquito más de color, más vistosos, pero ustedes tendrán algo similar, ¿verdad? Si quieren hacerlo para tres condiciones, para cuatro, o pueden combinar, digamos, incluso hay hasta cinco. Miren, ustedes pueden combinar en su momento dado qué figura quieren para algo positivo, algo intermedio o algo negativo, o algo bajo, algo intermedio o algo alto. Tenemos estas cinco, cinco formas de crear formato, ¿verdad? Acá, donde dice nueva y dice administrar, es donde nosotros vamos a establecer las condiciones para poder darle las instrucciones para que vaya cambiando de color o vaya colocándose de una forma al cual nosotros buscamos. Es decir, que me solo con ver el gráfico me interprete un resultado. Digamos, creo que todos venimos ya como, ¿cómo le llaman a esto? Que ya venimos como condicionados de que el verde es positivo, el amarillo es intermedio y el rojo es una señal de alerta, no negativo, ¿verdad? Sino que una señal de alerta. Lo relacionamos a un semáforo y entre amarillo y naranja
podemos tener como una cuarta categoría, es decir, no estás, o sea, como dicen, el menos peor, ¿verdad? O el más, el mi más o menos, ¿verdad? Es decir, como para ir creciendo con esto. Entonces, podemos utilizar esa misma condición para ir creando colores. Y acá, digamos, acá creamos la regla. ¿Y cuál es la diferencia con administrar? Que cuando creamos la regla y por alguna razón no nos corre como nosotros queramos, o la quiero cambiar o la quiero modificar, me voy a administrar reglas y ahí ya me va a aparecer la que he creado y voy a modificarla o a corregirla, ¿verdad? Y acá donde dice borrar, digamos que yo quisiera que el formato ya no se aplicara, ¿verdad? Que ya no se aplicara. Entonces le doy borrar de todas las celdas que he seleccionado o de lo que se encuentra en toda la hoja. Entonces, tenemos esta parte del formato condicional. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, perfecto. Vamos a escribir, a avanzar con lo que necesitamos. Bien, vean, acá tengo, como les decía, el consumo, ¿verdad? Voy a crear, bueno, voy a trabajar sobre ella misma. Me voy a traer esto de acá, ¿verdad? Ustedes trabajen sobre esto, me lo voy a traer para acá. Y sobre lo que ya aprendimos, voy a, ¿cómo decirles? A colocar o determinar los valores mínimo, máximo y promedio. Vean, me voy a hacer un poquito a la derecha porque a veces el video no deja ver, por las cámaras no deja ver. Voy a colocar, vean, el mínimo lo vamos a trabajar sobre los totales y le doy enter. Me está diciendo que el valor mínimo es 3251. Aquí lo puedo ver, miren. Y el máximo, tiene 6706. El promedio va a ser la sumatoria de todos estos valores, ¿verdad? Que sería 69.569. Y dividido entre la cantidad de 14. Aquí hay una variable, miren, tengan cuidado, solo corríjanlo. Porque no son dólares, son metros cúbicos. Ups, pero quiero ver. Lo vamos a dejar al mencionar. Necesito jalar esos metros cúbicos. Acá están. Bien. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el rango. Sí, y voy a trabajar con el primer despliegue de los menús que tengo acá, que voy a trabajar con barra de datos. Basta con seleccionar el rango, elegir ya sea un estilo degradado o un estilo relleno. El degradado que como que, perdón, solo como comentario, estuve cocinando con leña y solo a ganarme una gran tofu. Última vez que hago eso. Para poder darle una vistosidad. Vamos a ocupar el degradado y le voy a ocupar este color fucsia. Entonces acá, ¿qué está ocurriendo? Digamos, ¿qué está ocurriendo? Permítame, quiero ver qué está ocurriendo. Sí. ¿Qué está ocurriendo? O sea, no entendemos, o sea, solo con ver eso no entendemos cuál es el valor máximo o mínimo que está tomando el formato condicional. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a más reglas y acá tengo las reglas, miren. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Formatos únicamente que contengan ciertos valores y aquí voy como descubriéndolo, ¿verdad? Me voy a ir a, bueno, tengo seleccionado, me voy a ir a administrar reglas y miren acá, ya he creado
O sea, ya tengo creado esta condición, ¿verdad? Este formato condicional. Pero no entiendo qué es lo que está haciendo el formato condicional, porque solo me rellena. Y lo más seguro es que se está rellenando, mire, conforme va llegando al valor máximo, ¿vean? Va llegando al valor máximo. Entonces, vamos a editar la regla. Acá me dice barra de datos. La barra más corta le vamos a colocar número, porque aquí lo está haciendo automático. Si el valor se encuentra acá entre el promedio, el mínimo, ¿verdad? Solo permítame revisar que esta barra, no sé qué está atrás. Esta es la segunda barra de datos. Acá, miren, vamos a trabajar a esta, perdón. Aquí, es que esta que estoy aquí trabajando, esta que estoy trabajando acá, perdone, estoy trabajando referente a la barra, a la barra de datos, ¿verdad? Esta que está acá. Y esta que está acá va en esta hoja. Me estoy adelantando. Vamos a trabajar reglas para resaltar celdas. Le doy clic. Sí, le doy clic. Y elijo valores menor que. Vean, menor que. Entonces, ahorita voy a iniciar porque me cayó una laguna mental, me disculpan, ¿verdad? Me cayó una laguna mental. Voy a iniciar nuevamente para no confundir. Voy a crear un formato condicional donde voy a crear una regla para que los valores menores a 3251, que es el mínimo, menores o iguales, se coloquen de un color. Si es mayor o igual a 6706, se coloque de otro color. Y si es igual a 3251, se tenga. Digamos que como tengamos diferenciados el máximo y el mínimo. Ahora sí, borrando mi laguna mental, quizás porque no me he terminado de tomar el café, voy a comenzar con es menor que. Acá vean, dice, él está tomando automáticamente, él me pone 4978.50. Y me coloca este estilo, miren, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, o sea, esto que está ocurriendo acá. Pero si yo no quiero eso, digamos, yo le voy a dar el dato, ya sea digitándolo o seleccionándolo. En este caso voy a seleccionar el valor mínimo. Solo voy a borrar el dato, ¿verdad? Lo borro y le coloco el valor mínimo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si el valor es menor, sin incluir los 3251, porque para que lo incluya tendría que decir menor o igual, en este caso es menor a eso, va a tomar un estilo que le vamos a colocar, ahora lo vamos a personalizar nosotros, porque yo no quiero esto que me está ofreciendo Excel, yo quiero el formato personalizado que está acá. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Como el agua es un recurso vital, le vamos a poner negrita. Vamos a llenar la hoja, el texto o la fuente de color blanco. Siempre vamos a respetar el tipo de dato, ¿verdad? Le vamos a colocar un borde. Voy a colocar aquí un color para que se vea representativo, ¿verdad? Rojizo. Vean, el borde rojizo. Y acá me voy a ir a un relleno. Puedo elegir un color sólido. Puedo elegir una trama. Un estilo de trama, ¿verdad? Con un color, o puedo elegir efectos de relleno, vean, puedo elegir que esté desde el centro, pero que el color sea negro con verde, como les digo, hay que premiar, ¿verdad? Este verde muy menta, este verde que está acá es un poquito menos. Y ya tengo
como ese estilo que le voy a dar a la celda, siempre y cuando se encuentren las celdas que encuentren el valor menor al valor, que encuentren tengan un valor menor al mínimo valor, se va a colocar de este fondo, le va a colocar este relleno a la celda, ¿verdad? Y le va a colocar texto negrita. Aquí no me permite modificar el tamaño, miren, pero le va a colocar una fuente blanca. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Vamos a ver por qué no está ocurriendo. $3,251. Vamos a ver si tenemos un valor menor a eso. No, ¿verdad? Entonces tendría que ser, miren, acá está la lógica matemática que les digo, ¿por qué no existe un valor menor a 3,251? ¿Alguien me puede decir por qué no existe? No hay un número menor, ¿verdad, Douglas? Correcto, no hay un número menor, lo que tú me estabas advirtiendo. ¿Sí? Entonces voy y lo selecciono. Entonces, el criterio no va a ser el valor mínimo, sino porque, ¿por qué? Porque ese es el menor valor que yo tengo. Vean, le voy a poner entonces el promedio, menor que el promedio, sin agarrarlo, sin agarrarlo. Ahora le doy a aceptar. Y ahora sí, miren. Sí, me voy a cachetear porque creo que algo dormido. ¿Lo lograron ver? ¿Lograron ver el procedimiento? Bien, Dula, ¿quién más? Por acá, Jensi. ¿Alguien más lo logró ver? Bien, igual Marcela. Ok, voy a terminar de hacer el análisis y ustedes luego lo replican. Ahora voy a crear, ¿cómo decirles? Voy a crear como el formato condicional, pero los valores arriba del promedio sin agarrar el promedio. Me voy a reglas, le voy a poner que es mayor que. En este caso, el valor que yo quiero que sea mayor es el promedio. Le voy a elegir un estilo. Como es mayor, ¿verdad? Va a ser un consumo, un despilfarro de agua. Le voy a colocar aquí un color morado. Perdón, un color morado en el borde. Y le voy a colocar un efecto de relleno donde voy a elegir este blanco con rojo. Vamos a ver, aquí le voy a dejar negro mejor y aquí le voy a dejar rojo. Sí, le doy a aceptar, aceptar y ya tengo esta situación. Vean, tengo estos valores que me están dando como lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Y voy a tratar de crear otras dos condiciones para que agarre el valor mínimo y el valor promedio, o sea, que lo logre identificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, le voy a poner es igual a, aquí que sea igual al valor mínimo, formato personalizado, aquí le voy a poner, quería ver si le podía poner una trama, pero no permite. Le voy a poner ese color fucsia. Sí, y la fuente, vamos a ver, negrita, blanco, y que lo rellene el borde, lo rellene de un color amarillo. Aceptar, aceptar. Vean, acá lo ha marcado, miren, 3,251. Selecciono nuevamente el rango, ahora voy a transformar en es igual a, nuevamente, ¿verdad? Que sea igual al valor máximo. Personalizado. Aquí le voy a colocar un relleno negro, perdón, un borde negro, un relleno que naranja, fuente negrita, fuente negra con negrita y le doy a aceptar. Y acá lo tienen. Miren esto con esto. Entonces coloco un indicador, ¿verdad? Coloco un indicador y le digo que el indicador, quiero ver cómo creé este, lo creé con
con un botón. Me voy a formato personal y formato de celdas. El relleno, defectos de relleno, ¿verdad? Que es verde con negro, hace referencia a consumo abajo del promedio. ¿Sí? Acá lo tienen. Y un relleno rojizo, ¿verdad? Le doy formato condicional, formato de celdas, perdón, que es un rojo con negro. ¿Sí? Hace referencia a consumos arriba del promedio. Entonces, con esta tabla, digamos, si alguien la ve, pueden colocar esa tabla resumen, ¿verdad? Y dice, mira, ¿y qué significa el verde? Lee acá, lee lo que es la interpretación de los resultados, la tabla de interpretación de resultados. ¿Sí? La tabla de interpretación de resultados. Y ya solo con ver la tabla, con ver estos valores que tengo acá, yo ya puedo darme, ya el usuario, ¿verdad? O la persona que lo esté analizando ya se puede dar una idea de qué es lo que estamos pretendiendo analizar. Sí, aquí tenemos el valor mínimo, máximo y la interpretación de los resultados. Luego podríamos agregarle aquí el valor mínimo y el valor máximo, ¿verdad? Pero lo podemos hacer así, ¿vean? El valor mínimo está representado por este color, fuente blanca. Y el máximo está representado por el naranja, fuente blanca y fuente negra acá, ¿verdad? Y ya podemos tener una información gráfica. Miren cómo que es la bandera de Ucrania, nos quedó. ¿Preguntas hasta acá? Traten de imitar este resultado, por favor, mientras paso lista. Vuelve a repetirlo todo. Todo. ¿En serio, todo? Sí, lo puede volver a repetir, por favor. Veamos entonces, pues. A ver si nos alcanza el tiempo. Voy a borrar todo esto de acá. Vean. Va, pero entonces lo que me pidieron, pongan la cámara, ¿verdad? Para ver si están atentos, porque si es así, no va a caer en un saco roto mis palabras, ¿verdad? Vean. Acá veamos. Tengo los valores mínimos y máximos, ¿verdad? En este caso, voy a crear un indicador para que me coloree por acá que los valores abajo de este total se coloreen de una forma. Lo selecciono, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y le voy a colocar que es menor que, ¿sí? Es menor que. Acá Excel ya me da como una propuesta de lo que podría tener. Perdón, siempre vamos a trabajar sobre el promedio, ¿verdad? Sobre el promedio. Entonces, yo no quiero que trabaje sobre este valor, porque como que 4.978 no sé dónde lo está tomando. Entonces lo borro y le digo que quiero valores abajo del promedio, sin tomar en cuenta el promedio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, entonces como yo no quiero ese color que me está dando, yo me voy acá, miren, en formato personalizado. Y acá, pues yo lo personalizo a mi gusto, a mi gusto. Yo lo estoy personalizando de la siguiente forma. Le pongo negrita, le pongo una fuente blanca
me voy al borde, ¿verdad? Le voy a poner colores representativos como para que al nomás verlo pueda impactar. Le coloco un borde negro y me voy a relleno, o sea, el relleno de la celda. Entonces me voy a efectos de relleno. Le voy a colocar un color verde, o sea, verde y un color negro. Al darle a aceptar, me da este resultado que es similar a lo que tengo acá. Y vean, aceptar, aceptar. Ya me ha dado un estilo de celda de relleno que solo con verlo me dice qué significa este color. Acá tenés, mira, significa que son consumos abajo del promedio. ¿Y cuál es el promedio? Es este valor que está acá. ¿Lo lograron ver? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bien. Ok. Hagamos lo mismo, solo que ahora le voy a dar valores arriba, ¿verdad? Me voy a reglas para resaltar y le digo que es mayor que. Nuevamente, él me da una sugerencia, no lo quiero, lo borro, le doy clic acá, le digo que tienen que ser valores arriba del promedio, me está dando un color rosadito, le digo que no me gusta, me voy a formato personalizado y acá le voy a colocar un color rojizo con negro. Le voy a colocar un borde, este color, ¿verdad? Que sería como cafezoso, ¿verdad? No sé. Negrita, fuente, quiero ver si se va a ver. Sí, fuente color blanca, aceptar y aceptar. Vean, aquí me marcó todos los valores que están arriba del fondo. Aquí lo voy a colorear con un color de este, ¿verdad? El promedio. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. No, Bien. ninguna. Ahora hagamos los valores exactos, o sea, el que me marque el color, me marque el mínimo y el máximo. Selecciono nuevamente formato condicional, le digo reglas para resaltar. Y le digo acá, miren, es igual a. Borro el dato y le digo que sea igual al mínimo. Me voy a formato personalizado. Negrita, fuente blanca. Borde, le voy a poner un borde negro. Y relleno que sea igual a este color, ¿verdad? Al color celeste. Aceptar y aceptar. Ahora sí, me marcó el color celeste y el indicador me está diciendo, o sea, la interpretación del color me está diciendo que este es el valor mínimo. Selecciono nuevamente formato condicional, administrar, perdón, igual a, ¿verdad? En regla para resaltar es igual a, borro ese valor, le pongo el máximo, busco un formato personalizado, le pongo amarillo, le pongo borde negro. Fuente negrita y en este caso le voy a colocar fuente negra. Aceptar y aceptar. Y acá está, vean, me está indicando que este color amarillo es el consumo máximo que se tiene de en agua. ¿Qué departamento es? El departamento 8. ¿No lo vieron bien ahora? Sí. ¿Preguntas para los demás? Bien. Voy a pasar la lista rapidito para que logren trabajar con esto y de ser posible lo manden, ¿verdad? Lo manden. Alexia del Carmen. Daisy Alejandra. Presente. Gracias. Douglas Franklin. Gracias. Evelyn Janet.
Gracias, Gabriela Susana. Presente. Gracias, Gaby. Gloria Elizabeth Linares. Presente. Gracias, Glorita. Jacqueline Abigail. No está, ¿verdad? Tenemos 17. Se llama COVID-XB. Jenny, ahí, ¿verdad? Activo el micrófono, pero está bien, no te preocupes, Jenny. Gracias. No. Carla Michelle. Presente. Marcela Emperatriz. Presente. Gracias, Marcelita, ¿dónde estás? La otra Marcelita, solo que Patricia, ¿verdad? Sí, presente. Gracias. No te veo, Emperatriz. Bueno, Matea de Loina. ¿Cómo está Matea? Presente, presente. Ya la vi. Rafael Antonio. Por ahí anda Rafa. Presente. Reina Guadalupe. Después mayor. Presente. Verónica Yesenia. Y Yancy Carolina Reyes. Presente. Me habías perdido, ¿verdad, Yancy? Sí, es que andaba un poquito mal de salud, pero ya estamos aquí de nuevo. Ok, gracias. Jacqueline dice que está por acá también. No veo ni a Jacqueline. Ah, ya la vi. Y Emperatriz. Ah, ya la vi. A la parte tenía. Ok. Bueno, ¿lograron trabajar? Vamos a ver si mandaron evidencia. Acá Evelyn mandó evidencia. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Ale también. Ok, solo dos. Dos participantes. Bien. Veamos. Entonces, sigamos avanzando, ¿verdad? Barra de datos. Creo que les voy a mandar rápido este video para que puedan practicar, ¿verdad? Susi también, está bien. Y Douglas. Bien, luego los demás van llegando por su propio efecto. Miren acá la barra de datos, ¿verdad? Lo que habíamos tratado de, también Reina, habíamos tratado de lo que estábamos avanzando y no era en el lugar que correspondía. Selecciono, solo tomen algo, noten algo. Esta nota final, digamos que tendríamos que calcularla como la hicimos ayer, ¿se recuerda? Multiplicar esto por una ponderación. Y luego hacer la sumatoria de los diferentes evaluados. Pero para efectos de hacerlo más comprendible, lo que he hecho es evaluar esta nota para que, o sea, esta nota de acá la he vinculado aquí, de tal forma que si yo cambio acá, vean, me va a cambiar el valor, como para que se pueda ir viendo cuando la barra se va llenando. Solo para que se comprenda eso. Selecciono, le digo que agarre, habíamos dicho que agarramos el color fucsia. Y acá, como que vamos a hacer las pruebas. Miren, voy a agarrar este valor que está acá en la primera. Si le doy uno, la barra, vean cómo comienza a llenarse. Dos, tres, cuatro, seis, ocho, y al llegar al 10, se llena. ¿Lo lograron ver hasta acá? Entonces, pero me gustaría entender qué es lo que está haciendo Excel, ¿verdad? Me gustaría entender qué es lo que está haciendo Excel. Me voy a formato condicional
me voy a administrar reglas y le doy doble clic donde dice barra de datos o donde dice editar regla, ¿verdad? Le voy a dar acá. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Vean, me está diciendo que va a tener una barra de datos, o sea que se va a ir llenando de manera automática. O sea, él identifica, Excel lo que está identificando es que él, dentro de todos los valores, ¿verdad? De las notas que tenemos, identifica cuál es el menor, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y sobre eso él se va rellenando. Pero, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Miren, me voy a número y le digo que el mínimo es 1. Y le pongo número y le digo que el máximo va a ser 10. Y que la barra, le vamos a poner un color amarillo y acá le vamos a poner un color verduzco. Como para que vaya a incrementar. ¿Se comprende hasta acá lo que he hecho? ¿Lo están viendo? Bien. Entonces le doy a aceptar y vamos a ver qué ocurre. Le doy a aceptar y vean. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si ustedes notan, solo me está jalando la barra amarilla. Tengo que comprender qué es lo que está haciendo acá. Vengo y selecciono nuevamente. Y vuelvo a interpretar qué es lo que está trabajando. Ah, vean, ¿qué es lo que está trabajando? Miren, por eso es importante lo que les decía, comprender muchas veces la sintaxis. ¿Qué ocurre? Miren, este es el color de avance. Aquí dice, miren, apariencia de la barra es el color de avance, el relleno. Y este es el borde. Si ustedes notan, se coloca un borde verde, pero un relleno amarillo. ¿Lo logran ver? Entonces, para que se vea un poquito más detallita, lo voy a colocar aquí verde y que le coloque un relleno, le coloque un borde negro. O sea, se va a colocar negro acá y a medida vaya creciendo el número de 1 a 10, se vaya transformando en verde. Le doy a aceptar. Acá voy a colocar 1, miren. Bueno, voy a colocar 0, ¿verdad? 1 todavía no genera nada. 2 va colocando ya, miren, el verde. Pero si ustedes notan, le va colocando una barra, un borde negrito, miren, que es lo que se veía allá, el verde y el negro, o el amarillo y el verde en su inicio. 3, 7, 9, y al llegar al 10, se rellena la barra. ¿Lo vieron? Bien, tratemos de imitarlo, por favor. Muy bien, Ale, trabajando rápido siempre. Entonces, Daisy, yo lo que te recomiendo es que si lo vas a hacer paralelo a mi situación, o sea, a lo que yo lo vaya desarrollando, que lo veas con el video. Porque tú estás, digamos, con el celular y tenés que estar, creo que lo tenés un poquito lejos. Y la pantalla la capturás desde el celular. Bueno, Dula ya mandó un avance. Vamos a igual que Rafa y Evelyn. Muy bien, los felicito. Susi también.
Bien. Sí, yo lo que yo te recomendaría, Daisy, es que te concentres en lo que estoy haciendo ahorita, para que cuando practiques te acordes qué es lo que estamos haciendo. Vamos a la siguiente, a la escala de color. Creo que es lo mismo esta parte, ¿verdad? La misma metodología. El valor que está aquí es el que está vinculado acá. Si ustedes pueden ver, O6. Me voy a escala de color y acá voy a elegir ese estilo. Miren, me está colocando el rosadito, no sé qué color es ese, al, creo que está de moda la Barbie, ¿verdad? Al bono máximo y voy a ir a ver, a tratar de comprender qué es lo que ha hecho Excel con este formato condicional. Me voy a administrar reglas, como que es la bandera de un partido político extinto, ¿verdad? Y dice, el valor más bajo va a tomar color azul. ¿Cuál es el valor más bajo? Como aquí hay una nota de cero, por eso es que está tomando como cero, o el cero lo pone color azul, pero si en todas las notas la nota mínima fuera 3, a partir del color 3 para allá se va a hacer celeste. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en este caso, vean, le voy a poner un número, o sea, que lo haga en base al número que yo quiero, y le voy a decir que a partir del 1 comience a tomar un color rojo o el color aquí ocre. Le voy a colocar aquí un número que a partir del 7 comience a tomar un color intermedio que podría ser anaranjado, y a partir del color del número que podría ser una buena nota para ustedes, 9 para arriba, sea verde. Entonces, si cae, bueno, le vamos a poner 0 aquí también, ¿verdad? Porque podría ser la, podría haber la, podría existir la posibilidad de que hay un 0. Entonces, por ejemplo, si llega a 0 a 7, se va a mantener en rojo. O va a ir haciendo cambios graduales. Vean, vean, aquí va a ir viendo haciendo los cambios graduales. Miren, como que se van mezclando las paletas. De 7 a 9 se va a mantener entre naranja y verde. Y de 9 para arriba se va a mantener hacia el color verde. ¿Lo lograron ver? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Le doy aceptar, aceptar. Y probemos, ¿verdad? Voy a poner acá 0, rojo, 1, me voy a pasar a 3, ya, o sea que quiere decir que acá más o menos, vean, ya está agarrando, aquí como la mezcla de los colores, las paletas, ¿verdad? Se van mezclando, va agarrando el color de, por ejemplo, que le hemos puesto al límite 7, miren, 8, 9, 10 y llega el color. Digamos que en el 8 ya se mira como un color verde, verde oscuro. Ya con el 9 ya agarra el color que se necesita. ¿Lo lograron ver? Sí. Bien, termino este y luego lo replicamos. Miren, lo replicamos. Nuevamente, este está digamos, vinculado con este resultado de acá. Voy a seleccionar la celda, el rango, ¿verdad? Formato condicional, conjunto de iconos. Elijo un conjunto de iconos que me agrade. Digamos, voy a agarrar estas que están acá. Y me hace este detalle, ¿verdad? Me hace este detalle de aquí. Pero voy a ir al administrador para ver qué es lo que está haciendo. Le doy administrador de reglas. Editar regla. Y vean acá, miren, aquí me está trabajando sobre porcentuales. Abajo del 33% pone este color rojo. Entre el 33 y menor al 67 pone el color naranja. Entonces, lo voy a trabajar con números porque no sé cómo saca el porcentaje. Si no sé si toma, suma todo y hace una representación acumulativa, ¿verdad? No tengo tiempo para andar averiguando eso ahorita. Entonces le digo que cuando sea menor a cero y menor
¿A qué? A 7 va a agarrar rojo. Cuando sea mayor, aquí miren, menor a 7 y mayor a 0 va a agarrar verde, y cuando sea mayor a 9, que coloque este icono, ¿verdad? Entonces, quiero ver acá. Mayor o igual a 7 y vamos a probar. Le doy a aceptar, aceptar. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, está funcionando correctamente. Vamos a verla. Me está diciendo que un número, cuando es menor que 7, aquí dice, miren, cuando es menor que 7 va a agarrar este color. Cuando es mayor o igual a 7, pero menor a 9, sin agarrar el 9, se va a colocar como naranja. Y si es mayor o igual a 9, va a agarrar el color verde. Ustedes pueden cambiar el icono que quieran. Miren, le pueden poner este que está acá. Al verde le pueden poner este cheque que está acá. Y a este rojo le pueden poner este semáforo que está acá. Le doy a aceptar, aceptar. Y vean, ya tengo uno gráfico. ¿Sí? ¿Se comprendió esta parte? Sí. ¿Tienen preguntas? Vamos a ver lo que están mandando. Es tiempo de practicar. Muy bien, Reina. Dice, one more icon data range overlap. Ok, ahí, ¿quién me lo mandó? Este, Ale, lo que tenés que hacer, que le has puesto el valor máximo a 1, tenés que ponerle 10. Ahí donde dice value, le has puesto, when value is mayor o igual a 1, ahí te da el error, ponele 10. No sé si lo logras ver. Susi ya lo trabajó. No logro identificar quién es Ale Sagas. Stumme. Yo, ingeniero. Ah, Daisy, ¿verdad? Sí, que por Daisy te tenía. Ahí, Daisy, donde tenés value 1, ponele 10. Sí, ahora sí ya me funcionó. Correcto. Dice que también podés, o sea, no es necesario estar. O sea, también logras tener retentiva. ¿Cómo vamos los demás? Evelyn, muy bien. Ella, vean, le puso como una especie de unos rubíes, una palomilla y una como una copita, se ve por acá. Tengo a Evelyn, Susi, Ale, Rey. ¿Alguien más? Rafa ha mandado el de el anterior y ha mandado el nuevo. Perfecto, Rafa. Creo que Rafa tiene también la misma versión que mi Excel, porque se le ven colores mate. Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores, señoritas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, por favor, les pido, trabajemos con la plataforma, jóvenes. No dejen pasar el tiempo. No dejen acumularlo. Voy a tratar de subir lo más rápido posible este video por si a alguien le interesa en el aspecto de practicar. Siento que este tema de los formatos condicionales es una buena herramienta para ir creando como alerta, ¿verdad? Más allá de un macro, una programación, sino que algo bien sencillo. Pasen una feliz tarde y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Adiós, Gabriela.